La abeja Pepa. ¿Os acordáis de Pascuala, nuestra amiga la rana? Pues hoy está un poco nerviosa y no para de saltar y reír. ¿Sabéis por qué? Porque ha llegado septiembre, el mes en el que empieza de nuevo el cole, y porque está deseando ver a sus amigos y amigas y contarles sus aventuras durante las vacaciones. Seguro, seguro que ya están todos en el cole, dijo. Tengo que ir rápidamente. Así que dio 3 pasos largos y 4 saltos y llegó en un periquete. Saludó al portero, a la jardinera y al cocinero que estaban charlando en la puerta y se fue directa a la clase de 5 años. Allí estaban todos contándose lo que habían hecho durante el verano. Y al ver a Pascuala, todos, a mogollón, se lanzaron sobre ella y le dieron besos y abrazos. ¡Cuánto habéis crecido!, exclamó Pascuala. ¡Claro!, contestó Chun. Es que han pasado 2 meses desde que se acabó el curso. Entonces Pascuala se dio cuenta de que había un niño y una niña a los que no conocía. La niña tenía unos enormes ojos negros y el pelo lleno de trencitas y adornos de colorines. El niño llevaba gafas y miraba nervioso a todos lados. Los dos estaban muy serios y parecían asustados. Son Tana y Ali, dijo la seño. Y es la primera vez que vienen a nuestro cole. Así que tenemos que enseñárselo, explicarles muchas cosas y sobre todo ser sus amigos. Pascuala fue la primera en dar un montón de besos a cada uno y enseguida se les quitó el miedo y sonrieron. Bueno, dijo Pascuala, durante el verano he hecho muchas excursiones y he descubierto un lugar especial. ¿Queréis verlo? ¡Sí!, contestaron todos a la vez. Vale, siguió diciendo Pascuala, pues para ello tengo que hacer un poco de magia. Sentaos en el suelo, estad muy calladitos, agarraos de las manos y cerrad muy fuerte los ojos. Entonces Pascuala cogió la caja de papelillos y dijo: 1, 2 y 3, de la clase nos iremos. 1, 2 y 3, a ese lugar llegaremos. ¿Y sabéis qué ocurrió? Pues que ya no estaban en la clase, sino en un bosque muy, muy especial. Todos miraron boquiabiertos a las enormes flores, a los árboles gigantes y al gran estanque con ranas de lunares asomando la cabeza. ¡Eh! ¡Mirad allí!, exclamó Tana señalando con el dedo. Hay unas flores grandísimas de colorines y pájaros volando sobre ellas. No son pájaros, dijo Ali. Son abejas. ¡Que no!, volvió a decir Tana. Que yo conozco a las abejas y son más pequeñas que las mariposas. Vale, vale, dijo entonces Pascuala. Ali tiene razón, son abejas, pero un poco diferentes. Venid conmigo. Todos corrieron con Pascuala y se metieron entre las flores, que eran casi tan grandes como ellos. ¿Sabéis qué ocurrió? Que sintieron cosquillas desde las plantas de los pies hasta la punta de la nariz y empezaron a reír y reír sin poder parar. Es que son las flores de la risa, explicó Pascuala. De pronto vieron algo que venía volando hacia ellos. ¡Cuidado!, gritó Chun mientras se escondía debajo de una flor. ¡Es una bruja! No os asustéis, dijo riendo Pascuala. Es una bruja buena. ¿No veis que sonríe y es muy guapa? La bruja llegó al suelo, aparcó su escoba y descargó lo que traía en ella. Un gran reloj, una bolsa con libros y una cesta llena de moras. Hola, dijo saludando. Soy Miel, la bruja de las abejas. Vivo con ellas en el bosque y les organizo su trabajo, porque estas abejas son muy trabajadoras y además de miel, hacen muchas cosas a lo largo del día. Cada hora una cosa distinta. Tenemos un horario y por eso siempre llevo mi reloj. Igual que nosotros en clase, dijo Chun. Claro, contestó Miel, y aprenden como vosotros,
Yo les enseño sobre todo a ser buenas y además a leer. Bueno, siguió diciendo, ahora sentaos aquí conmigo que toca desayunar moras. Luego dio dos palmadas. Enseguida llegaron todas las abejas y se sentaron también. ¿Dónde está la abeja Pepa? Preguntó Miel. ¿Ya se ha escondido otra vez? Como ha sido la primera en aprender a leer, en cuanto me descuido, coge un libro de mi bolsa y desaparece. Bueno, ya vendrá. Hola, ya estoy aquí, dijo Pepa apareciendo de pronto con un libro en las manos y sentándose junto a los demás a comer moras. En un pispás se comieron las moras y la cesta se quedó vacía. Todos tenían mucha hambre a esa hora. Entonces ocurrió algo. De pronto, Pascuala empezó a encoger haciéndose cada vez más pequeña hasta que quedó del tamaño de una mano. ¡Bien! Gritó alegre saltando sobre la cabeza de Alí. ¡Soy una rana pequeña y saltarina como antes! Es que, siguió diciendo, los trucos del duende picarón solo duran un tiempo y ya se ha pasado. Pero no importa, me encanta ser una rana. ¡Adiós, amigos! Los niños y las niñas miraron tristes como Pascuala se alejaba saltando hacia el estanque de las ranas de lunares. Se me está ocurriendo una idea, dijo entonces Pepa mientras se ponía las zapatillas de Pascuala y se probaba sus antenas. ¿En vuestro cole hay libros? Claro, contestó Alí. En la clase tenemos muchos cuentos y en la biblioteca del cole hay montones. Bueno, pues entonces, dijo Pepa, me iré con vosotros. Seré vuestra amiga y leeré esos libros para explicaros todas las historias que cuentan. Miel, ¿me dejas ir? Bueno, dijo Miel, pero solo una temporada, los meses que dure el curso. Luego volverás. Vale, contestó alegre Pepa. Yo me lo sé, septiembre, octubre, noviembre. Así que Pascuala en el bosque se quedó. Pepa con los niños se marchó. En el cole vivirá y muchos libros leerá.